Hola, bienvenidos a School Zone. Hoy empezamos agradeciéndole por la disposición y tomarse este tiempo para ver nuestro programa y aprender aún más sobre el tema de la formación y el desarrollo de la segunda lengua, que es el inglés, y su educación. Deseamos exponerles a todos los ISOL la información necesaria para que obtenga las mejores oportunidades de educación en el Distrito Escolar del Condado de Okaloosa. Nuestro tema de hoy lo hemos titulado El jardín de niños y la tierra que cultivará sus sueños. Sabemos que para cualquier padre es un sueño garantizar la educación de sus hijos, la igualdad de acceso y oportunidades, cultivar los sueños y ver los hechos una realidad. Por esto, y porque creemos en usted y en sus hijos, queremos llegarle día a día y brindarle todas las herramientas para asegurarle el éxito. Los primeros años son la esencia misma del aprendizaje. Por esto, es importante que usted le enseñe a su hijo, desde que entra al jardín, a estar preparado para recibir y cultivar todo este aprendizaje, para aprender a aprender y realizar cada día estas actividades que en un futuro le brindarán seguridad y le harán mucho más fácil y rápido apropiarse de toda la información de alta calidad en todas las actividades de aprendizaje. ¿Cómo empezar? Le sugerimos que visite su escuela pública local y que averigüe cómo usted puede inscribir a su niño en el jardín. No olvide que usted siempre puede recibir acceso a la información en inglés o en español. Sí, sí, querido padre de familia, porque su angustia no debe ser el idioma. Usted debe enfocarse en encontrar el calendario del curso escolar, entender cómo involucrarse en las actividades dentro de la escuela, sus refrigerios, ser responsable del transporte o indagar sobre el transporte disponible para sus hijos. No lo dude, consulte sobre los recursos que existen para las familias hispanas. En el siguiente segmento le brindaremos la siguiente información que el U.S. Department of Education tiene para usted. Manejar medio tomado podría costarte cerca de $10,000. Tendrás que enfrentar muchos gastos de abogado, serias multas y altos recargos en tu seguro. Podrías perderlo todo. Nada te quitará tanto las ganas de tomar como ser detenido por manejar entonado. Porque manejar entonado es manejar borracho. Introducción al lenguaje para los bebés y los niños pequeños de nacimiento a 2 años. Hable con su bebé o niño pequeño con frecuencia. Muéstrele las cosas, nómbrelas y hable de ellas. Aliéntele a balbucear o tratar de comunicarse con usted. Cántele canciones, lea libros infantiles, lea con su bebé o niño pequeño cada día, aunque sea por un ratito. Conviértalo en un tiempo especial entre ustedes dos del que él disfrutará. Busque en su biblioteca local, busque esos libros hechos especialmente para los niños pequeños, tales como los libros interactivos, los que tienen solapas que se levantan para ver otras imágenes. También busque los que tienen que tocar y sentir, los touch and feel, y los libros hechos de cartón o de tela. Aliente a sus niños a manejar todos los libros. Eso lo va a ayudar a manejar su comportamiento motor. Ayúdelo también a estos niños a que lean y que sea algo dentro de su horario. Ideas para ayudar a los niños de 3 a 4 años para prepararse para leer. Entre otras ideas, las ideas que vamos a darle pueden ser de utilidad para usted. Siga conversando con su niño, compartiendo los libros y visitando la biblioteca. Busque libros con el abecedario, con poemas y rimas infantiles. Señale las letras y palabras sencillas y familiares en los libros y los letreros y carteles.
Ayude a su hijo a leer su nombre o escribirlo con crayones o con letras magnéticas. Aliéntele a él a contarle usted cuentos, a ordenar los sucesos de manera lógica. Lea libros y cante canciones con rimas. Juegue juegos con rimas también. Por ejemplo, mientras leen o cantan, pare antes de que la canción termine y pídale al niño de que termine este espacio en blanco. Consulte con el distrito escolar u otros proveedores de servicios acerca de los materiales disponibles para estos fines. Ideas para los niños del jardín infantil o el primer grado de 5 a 6 años. Integre a su hijo en actividades sencillas que incluyan hablar, leer o escribir, tales como una receta o escribir una nota. Siga con este tiempo especial cada día para leer juntos en voz alta. En la biblioteca, usted puede buscar libros para lectores de nivel principiante y aliente a su niño para que esté listo para hacerlo. ¿Desea saber qué último consejo tenemos para los niños de 6 años en adelante? No se muevan, que ya regresamos. Siete mil estudiantes de secundaria abandonan la escuela todos los días. Esto forma una línea de más de 4 millas de largo. Podemos mantener a los estudiantes en la escuela. Visita busto.org y toma el primer paso. Más ideas para todas las edades. Deje que su hijo lo observe disfrutando de la lectura. Limite el tiempo de ver la televisión y de usar la computadora. Controle lo que su hijo ve en la tele y lo que ve y hace en la computadora, en el iPad o en el celular. Cuando tiene preocupaciones por el desarrollo de su hijo, no lo dude. Vaya y consulte siempre a un pediatra. Le hemos brindado unas cuantas ideas ahora. Pero el consejo más importante es que siempre tenga un trabajo especial, un momento para estar con su hijo y que esté siempre con él, para que encuentre un tema con el que usted pueda disfrutar y discutir un tiempo juntos. Para concluir el tema de hoy, conozca sus deberes y derechos. Admita que el problema de aprendizaje no será el idioma. Al contrario, véalo como un privilegio, porque eso es. Es un presente que usted le tiene a sus hijos, además de que estos pueden sentir en un futuro un dolor por la pérdida de su lengua materna y el sentido de su identidad cultural. Usted, haga su tarea y sorpréndase por la rapidez con que ellos van a absorber y aprender junto con otros niños que hablan inglés, paralelo a todo el aprendizaje de la escuela. Cultive los dos idiomas y verá cómo toda la familia puede ser fluente en estos idiomas. Y más bien, aliéntelo como un reto personal para los últimos años en el high school o para el comienzo de una universidad de aprender un tercer idioma. Por supuesto, usted también está invitado a hacerlo. Desde aquí estamos para que usted comprenda cómo puede hacer uso de todas las herramientas que el Distrito Escolar del Condado de Okaloosa tiene para brindarle. Mensualmente es publicado un boletín informativo con todas las noticias importantes. Y por supuesto, si desea más información, el distrito tiene a la señora Blanca Galindo para servir como un enlace para con los padres, como intérprete e instructora. Si usted tiene preguntas o preocupaciones, por favor, como padre, siéntase libre de contactarla a ella a su correo electrónico, que siempre va a aparecer a continuación. Lo invitamos a contribuir y colaborar compartiendo toda la información recibida el día de hoy. Juntos somos más, así que los animo a convertirse en un participante activo en la escuela. Los padres de familia pueden participar como voluntarios, pueden ayudar en las aulas y ser parte del consejo consultivo de la escuela. A nivel de distrito, los padres son motivados a participar en el Consejo de Liderazgo de los Padres de Familia, ISOL.
Le agradecemos siempre estar con nosotros y ayudarnos a difundir esta información, pero le agradecemos aún más en seguir creyendo que a través de la formación podemos cambiar el mundo. Hoy, en el programa El Jardín de Niños y la Tierra que Cultivará Sus Sueños, les habló Linda Del Grego en español. Los esperamos en nuestro nuevo episodio. I want to see the world. When you pick up a book, I used to read every night to all the younger kids, and let your imagination break free. You won't believe how much fun it can be. Let down your house! Experience a world of adventure, excitement, and endless possibilities. Get tangled up in a good book. Explore new worlds. Read. Visit read.gov today. Hola, bienvenidos a School Zone. Hoy continuamos llevándoles y compartiendo esta experiencia de conocimientos, ideas, argumentos y habilidades para el desarrollo de su educación. Deseamos exponerles a todos los ISOL la información necesaria para que obtengan las mejores oportunidades en el Distrito Escolar del Condado de Calusa para usted y sus hijos. Nuestro tema de hoy lo hemos titulado Becas. Acceder a una beca siempre ha sido un tema tabú, que no existen los suficientes, que yo nunca podría acceder a una, que jamás las aprueban, que no sé cómo llenar los requisitos, que esto, que lo otro y hasta más. Pues hoy le vamos a dejar todas estas dudas resueltas en su mayoría y estamos seguros que después de este programa usted va a obtener la suya y la de sus hijos. Empecemos, pues tenemos mucho que contarle. Las becas son regalos monetarios, no es necesario reembolsarlas. Hay miles de ellas ofrecidas por instituciones educativas, empleadores, personas físicas, empresas privadas, organizaciones sin fines de lucro, comunidades, grupos religiosos y organizaciones profesionales y sociales. ¿Qué tipos de becas se encuentran disponibles? ¿Cómo encuentro becas? ¿Cuándo debo solicitar las becas? ¿Cómo solicito las becas? ¿Cómo obtengo el dinero de mi beca? ¿Cómo afecta una beca el resto de mi ayuda estudiantil? Todas estas respuestas se las daremos después de unos segundos. No se mueva y prepárese que ya regresamos. El mensaje de texto típico te distrae del camino por casi 5 segundos. Evita textear, evita chocar. ¿Qué tipos de becas se encuentran disponibles? Algunas becas para la universidad están basadas en mérito. Puede obtenerlas alcanzando o superando ciertos estándares establecidos por quien ofrece la beca. Las becas de mérito pueden concederse en función del logro académico o en la combinación entre lo académico y el talento o un interés especial. Otras becas se basan en la necesidad económica. Muchas becas están dirigidas a determinados grupos de personas. Por ejemplo, existen becas de estudio para mujeres o para estudiantes del último año de la escuela secundaria. Algunas incluso están disponibles para que usted y sus padres apliquen porque ellos trabajan en un lugar o porque usted viene de alguna procedencia determinada. Por ejemplo, existen becas para familias de militares. Una beca puede cubrir el costo total de la matrícula o puede ser una concesión de unos pocos cientos de dólares que se otorgan por única vez.
De cualquier manera, vale la pena solicitarla. Sí, claro, ya que lo ayudará a reducir el costo de su educación. ¿Cómo encuentro becas? Puede conocer sobre las becas de diversas maneras, como por ejemplo, al ponerse en contacto con la oficina de ayuda económica de la institución educativa a la que planea asistir y consultar la información en una biblioteca pública o en línea. Pero tenga cuidado, asegúrese de que la información y todas estas ofertas sobre las becas que reciba sean legítimas. Recuerde que no tiene que pagar para encontrar becas ni otro tipo de ayuda económica. Evite las estafas. Pruebe estas fuentes de información gratuitas que ahora le vamos a dar sobre las becas. Primero, la oficina de ayuda económica en la universidad o instituto profesional en el que usted vaya a aplicar. Segundo, un orientador de la escuela secundaria o del programa TRIO. Tercero, la herramienta de búsqueda de becas gratuita del Departamento de Trabajo de los Estados Unidos. Cuarto, agencias federales. Quinto, la agencia de becas de su estado. Sexto, la sección de consulta de la biblioteca. Séptimo, fundaciones, organizaciones religiosas o comunitarias, negocios locales o grupos cívicos. Octavo, organizaciones, incluso asociaciones profesionales relacionadas con su área de interés. Noveno, asociaciones étnicas. Décimo, su empleador o los empleadores de sus padres. ¿Cuándo debe solicitar las becas? Depende de la fecha límite de cada beca. Algunas áreas tienen fechas límites con anticipación de un año antes de que comience la universidad. Así que si usted está en la escuela secundaria, debería investigar y solicitar becas durante el verano, entre tercer y cuarto año. Pero si ha perdido la oportunidad, no se dé por vencido. Consulte la información sobre becas para ver cuáles todavía usted puede solicitar. ¿Cómo solicitar las becas? Cada beca tiene sus propios requisitos. El sitio web de la beca debe darle una idea de quién reúne los requisitos y la forma de solicitarla. Asegúrese de leer con atención la solicitud, llénela por completo y cumpla con sus fechas límites. ¿Cómo obtengo el dinero de mi beca? Depende de la beca. El dinero podría ir directamente a su universidad, donde se utilizará para pagar la matrícula, cuotas u otros montos que usted deba, y luego se le entregará todo fondo sobrante. También se le podría enviar un cheque directamente a usted. El proveedor de la beca debe decirle qué esperar cuando le informe que se le ha concedido la beca. Si no es así, asegúrese de preguntar. ¿Cómo afecta una beca el resto de mi ayuda estudiantil? Una beca afectará al resto de su ayuda para estudiantes, porque la suma de todos los tipos de ayuda estudiantil que usted recibe no puede ser mayor que el costo de estudiar en su universidad o instituto profesional. Por lo tanto, necesitará hacer saber a su universidad si se le ha concedido una beca para que la Oficina de Ayuda Económica pueda restar ese monto de su costo de estudiar y de determinados tipos de ayuda, tales como préstamos que quizá le hayan ofrecido. Entonces, todo monto sobrante puede estar cubierto por otros tipos de ayuda económica a los que usted puede acceder. ¿Tiene alguna pregunta? Comuníquese con la Oficina de Ayuda Económica. Para finalizar el programa, le tenemos una sorpresa. Por favor, no se la pierda. En un momento regresamos. Hola, familia. Vamos a ver qué hace Ana. Vengan. ¿Qué hacen? Tú, ¿qué haces? Ven, vamos a bailar. Ay, no. ¡Ándale! ¡La música es para bailar! ¡Woo! Desafía a tus hijos a encontrar nuevas y divertidas formas de ser activos. Enséñanos qué puedes hacer. Vamos, vamos. Así. Así. Para abajo, para abajo. Busca en internet We Can para más ideas sobre cómo mantener sana a tu familia.
Bueno, recuerde, usted puede aplicar a la cantidad de becas que usted desee. Si usted quiere cubrir el monto de su matrícula y una beca le paga solo un porcentaje, usted puede aplicar a otra beca para que alcance a cumplir todo ese porcentaje sobrante. Así que no lo dude y aplique, por favor. Usted también puede aplicar para una subvención. A menudo las subvenciones y las becas de estudio son denominadas ayuda gratuita, porque es dinero gratuito, ayuda financiera que no se debe reembolsar. Las subvenciones suelen basarse en la necesidad, mientras que las becas de estudio, por lo general, se basan en el mérito. Las subvenciones y las becas de estudio pueden provenir del gobierno federal, del gobierno estatal, de la universidad o instituto profesional, o de una organización privada o sin fines de lucro. Investigue, solicite todas las subvenciones y las becas estudios para las que puede reunir los requisitos y asegúrese de cumplir con las fechas límites de solicitud. Ojo a este dato. En ocasiones es posible que usted tenga que reembolsar parte o la totalidad de una beca si, por ejemplo, abandona la escuela antes de terminar un periodo de matrícula, como un semestre. ¿Qué tipos de subvenciones federales están disponibles? El Departamento de Educación de los Estados Unidos ofrece una variedad de subvenciones federales para estudiantes que asisten a universidades de 4 años, centros universitarios públicos de 2 años, institutos profesionales. El gobierno le ha dado a cada una de estas subvenciones su propia página. 1. Becas federales PELL. Becas federales PEL. Becas federales complementarias para la oportunidad educativa. Becas complementarias. Becas de estudios superiores para el fomento de la docencia. Beca TEACH. Becas por servicios prestados en Irak y Afganistán. ¿Cómo obtener una subvención federal? Casi todas las subvenciones antes mencionadas se otorgan a estudiantes con necesidad económica. Si usted está interesado en las subvenciones o en cualquier ayuda federal para estudiantes, tiene que comenzar por presentar una solicitud gratuita de ayuda federal para estudiantes. FAFASA. FAFSA. Una vez que lo haya hecho, hable con su instituto profesional para averiguar cuánto dinero puede obtener y cuándo lo conseguirá. ¿Qué tipo de becas están disponibles? ¿Cómo puede obtener una? Hay miles de becas de estudio ofrecidas por todo tipo de organizaciones y no son difíciles de encontrar. Usted podría obtener una beca de estudio por ser buen estudiante, gran jugador de baloncesto o de cualquier otro deporte, o por ser miembro de una iglesia determinada. También porque sus padres trabajan para una empresa en particular o por cualquier otro motivo. Para concluir el tema, céntrese en objetivos a corto plazo para empezar. Póngase fechas claras para llenar y reunir los documentos. Llénese de paciencia y pida ayuda. Si siente que en alguna parte del proceso no avanza, ya sea porque no tiene el conocimiento para manejar un computador o porque siente que no comprende la información y en algún momento alguien se la brinda únicamente en inglés, solicite ayuda. Como jefe de familia, valore que tiene fortalezas y debilidades y que no tiene por qué ser perfecto. Pero eso sí, reconozca sus habilidades y prométase trabajar en sus defectos. Y por favor, cúmplalo. Sus hijos lo están viendo. Por eso tenga expectativas realistas para usted, su pareja y sus niños. No es necesario que sepa todas las respuestas. Sea indulgente con usted mismo. Pero asimismo, por favor, sea el padre, madre, el hombre o la mujer que siempre ha deseado ser. Las becas fueron creadas para usted, su familia y todo aquel que las solicite. Este programa y el condado existen para que usted use las herramientas que el Distrito Escolar del Condado de Okaloosa tiene para brindarle y apoyarlo en cualquier tema en el que usted nos necesite. Claro, usted no está solo. El distrito es afortunado de tener a la señora Blanca Galindo como una profesional contratada para servir como un enlace para los padres, intérprete e instructora. Si usted
tiene preguntas o preocupaciones en cualquier tema educativo, siéntase libre de contactarla a ella a su correo electrónico, el que aparece a continuación. Lo invitamos a contribuir y colaborar compartiendo toda la información recibida el día de hoy. Esta información es muy importante y juntos somos más. Recuerde que cualquier persona que desee hacerlo puede participar como voluntario y puede ayudar en las aulas y en muchos otros campos donde necesitamos de usted. Habíamos prometido darle una gran noticia. Y es que tenemos una gran lista con los nombres de las entidades que ofrecen becas, principalmente para las minorías, hispanos y estudiantes indocumentados. Esperamos que tenga lista su cámara, celular o lápiz y papel para que tome nota de la tarea que hemos recopilado para entregarles y que puedan acceder a la beca que más les agrade. Hoy, en Becas en Español, les habló Linda Del Grego. Muchísimas gracias y lo esperamos en nuestro próximo episodio.